Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un proyecto con la nueva colección de Elena Roche, Pega Papel o Tijeras, que se llama Chic y es preciosa, con tonos rosas de varios tonos, verde, azul, amarillo. Y a mí lo que más me gusta son los diseños de frutas, limones, fresas y unas flores súper alegres. Me ha gustado mucho la tonalidad. Vamos a ver los papeles. De la colección también he adquirido las pegatinas, que no podéis leerlas porque están como el perfil y por fuera el color, que pone momento, escapada, ideal, feliz y palabras pues de ese tipo, ¿no? Felicidad y viajes. Y también tengo los recortables. Lo primero que voy a hacer es recortar los elementos que sí o sí podría utilizar tal cual están de los recortables. En las páginas también hay bastantes cosas que se podrían recortar, entre ellas una página de tarjetas, que si no usáis todo el fondo de puntitos, pues podéis sacar para decorar también la colección. Pero yo creo que hay cosas como estas, están muy bien. Tiene, ya os digo, los limones, que me hacen muchísima gracia, hay corazoncitos y luego también hay un montón de frasecitas que nos pueden ayudar a decorar nuestro proyecto. Estas las usaré menos porque algunas están como poco impresas, con lo cual puedo hacer alguna cosita con ellas pero no usarlas tal cual. Nada, voy a recortar lo que más me interesa y empezamos con las páginas. Vamos a hacer una encuadernación en U con tres cortes de un alto de 23 centímetros. Voy a usar dos cartulinas porque si no, no me llega. Y luego el ancho lo cortaré después. Pero serán 16 centímetros por cada página y el lomo será 1,5, 3,5 y 5,5. Bien anchito y le vamos a meter muchas estructuras.
Quiero preparar para cerrar los bolsillos y para las solapas algunos tiradores que llevarán el imán, ¿vale? Para cerrar el bolsillo. Yo lo he puesto ya así. Y ahora le voy a dar una costura. Lo que he hecho es con cartulina craft, papel tibet del finito y un poquito de tinta gran expreso. Entonces he cortado tiras de 3 centímetros por 7 centímetros. Alguna la cortaré más pequeña, otra más grande. No sé lo que voy a utilizar, pero lo quiero preparar ahora. Y nada, lo pego. Y entonces ponemos el encuadernador en una parte, el imán en la otra y lo pegamos. ¿Vale? Y así, en el bolsillo que vamos a utilizar, pues nos quedará fijado.
Así han quedado las páginas. Luego al final del vídeo lo enseño con más detalle. Y ahora vamos a hacer una pequeña decoración en el centro de las páginas, que sería aquí. Y luego vamos a hacer las tapas con cartones separados. Y lo vamos a hacer un poquito, no mucho, aspecto, pues como todo el proyecto, con aspecto de maletilla, de maleta. Y vamos a cortar dos cartones para las tapas, uno para el lomo, lo vamos a forrar de forma independiente. Y entonces, antes de... porque le voy a dar cosido. Entonces, lo haré antes de pegar las tapas entre sí, porque si no, luego es muy complicado. Todo lo que pueda lo haré antes.
Como hemos hecho las esquinas exteriores del cartón redondeadas, también redondeamos la cartulina y le daremos cortecitos cada medio centímetro o así sin llegar al cartón para que coja buena forma y nos ayudaremos con la pegadera para darle esa forma redondeada y también recta por la parte del cartón. Perdonad cómo se ve de mal, pero creo que os hacéis una idea. Aquí estoy cosiendo las dos tapas con un poquito de separación del borde. Y nada, lo que son las curvas, como hemos hecho en todo el proyecto, lo hacemos despacito. Un paso, giramos, un paso, avanzamos y así.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un álbum con la nueva colección de Elena Roche, Pega Papel o Tijeras, que se llama Chic. El álbum tiene unas medidas de 24 centímetros de alto por 8,5 o 9 de fondo, la verdad que es bastante voluminoso con los brads, y de ancho le he dado 16,5. Tendría que haber dado un poquito más, yo diría que 17, porque me han quedado las cartulinas de las páginas justo al ras. Si queréis más margen, pues más ancho. Para decorar lo que es el proyecto, pues me he inspirado un poquito en lo que sería una maleta. Esta es una colección super cookie de viajes, con muchas maletas, algún vehículo, una chica con una trenza como muy feliz paseando por el mundo, mapas y cosas así. Habéis visto los papeles. Y bueno, yo la verdad que la muñequita pues la he guardado por si el proyecto pues luego lo vendo, lo regalo o lo que sea y lo quieren utilizar. A mí no me va porque no se me asemeja. Entonces, cuando tienes una muñequita tan definida, pues por lo menos que se parezca a una. En fin, entonces, para darle aspecto de maleta he utilizado cartulina craft envejecida con ladrón expreso de distress y pues bastantes tiras imitando las correas de una maleta. He cosido tanto en el interior mucho que no es necesario, ¿vale? Yo tengo la máquina, pues coso, pues no me cuesta. Tiempo sí que lleva, es laborioso, pero sencillo. Y luego sí que es un poquito más complicadito, pues lo del tema de los cartones, la separación en tres,
Pero bueno, es un tutorial muy bonito, yo creo que ha quedado súper chulo. He hecho el cierre con, lo he hecho al final casi, porque yo al quedar así un poquito corto de aquí, lo veis que queda bastante justito, digo, quedará más mono, entonces tenía una de las tiras que preparé para el centro de las páginas y la he aprovechado. Le he puesto, lo he pegado, aquí hubiera estado bien, por ejemplo, ponerlo entre, aunque a mí me gusta que se vea, pero a lo mejor un brad pequeñito también, que los he acabado, todos. Estoy a la espera de que me lleguen más. Un encuadernador para sujetarlo mejor, aunque solamente le he puesto pegamento. Y por detrás he hecho un trocito, he hecho como una especie de, bueno, no es una hebilla, un pasacintas, con la misma cartulina, he cortado un trocito aquí, le he puesto un brad para que haga un poquito de tope y así nos queda cerrado, súper fácil. Y lo que, como veis, es los encuadernadores son muy grandes, que son los que sí que tenía, y también los tiene en el lomo. Tanto las tiras del lomo como tanto la de la tapa de detrás como la de delante, le he dado altura con unas tiras de cartulina. En vez de usar cartón, que es más grueso, le he quedado solo un poquito, le he querido dar un poquito de relieve solamente. Entonces, además lo he hecho en verde, pues si se ve un poquito, pues que haga juego con el resto del álbum. Vale, para la decoración, unos cuantos recortables. Lo que yo tenía comprado de la nueva colección eran los papeles, las pegatinas pequeñitas y los recortables. Bueno, la verdad es que solamente con los papeles se puede hacer un buen proyecto. Sí que he utilizado todo esto para la decoración, solamente estas flores de los papeles. Pero bueno, y las pegatinas pues no me han funcionado. No he conseguido despegar ninguna, así que ahí se han quedado. Sería buscar otro sistema porque a mí no he podido. La verdad, eran muy pequeñitas y no me han servido. Pero bueno, todo lo demás, perfecto. Al abrir, pues un poquito de... mucho espacio para fotos, mucho. Y la decoración, pues sencilla. Con algunas... estos son unos recortables y los últimos brads. Y nada, aquí nada... me queda papel. La verdad que sí que me podía haber echado un bolsillo más y tal. Pero no quería alargar el tema del vídeo. Así que ya podéis, sabéis que yo os doy siempre una especie de idea de lo que a mí me sugiere la colección. Y luego cada una y cada uno pues le da todo lo que quiera. Disponiendo de tiempo se puede hacer más tarjetas, más estructura, si le puede meter una página más, con lo cual, o sea, una página en U, porque lleva encuadernación en U, una más, con lo cual tendríamos cuatro caras más, o sea, lo que queráis, porque el papel sí que llega, son 12 hojas. Vale, pues nada, lo que he hecho es eso, un poquito de estructura de maleta con las tiritas estas, todas o casi todas llevan imán, sabéis que me gustan los imanes para sujetar tanto las páginas como las estructuras, que son sencillas. Aquí, por ejemplo, tenemos una solapita que podríamos abrir, pues ya os digo que quedan papel, y aquí he puesto pues dos tarjetas. Aquí el imán es que se me olvidó ponerlo aquí, o sea, aquí sí que está puesto, pero no lo puse aquí. Me he dado cuenta después, entonces lo he tapado con uno de los recortados de la colección. Y aquí dos tarjetas, es lo que decía el cosido. Cosido he intentado solamente lo que es la cartulina craft, y todo lo demás, pues, suelto. Vale, al dar la vuelta tenemos aquí otro bolsillo, este tiene un poquito de holgura, ¿vale? Y le he metido dos tarjetas. Aquí tenemos en la segunda página, pues un tirador de la misma manera, con más que nada decorativos. Aquí nos permite una fotito, me encanta este papel, creo que es de mis preferidos, este es el mismo papel. Y nada, aquí más tarjetitas, las tarjetas de los recortables de la colección. Algunos sitios sí que he decorado los interiores, en otros no, eso va un poquito al gusto. Es ideal hacerme la estructura, reservar para cada página qué papel queremos utilizar y luego a partir de ahí ir generando estructuras, bolsillos, solapas. Veis aquí una solapa hacia arriba con su desplegable aquí encima de la tapa, más tarjetitas por aquí. En este lado tenemos otro tiradorcito. Y aquí para tapar el imán, en vez de poner todo un papel, pues uno de los recortados, que podemos poner una de las flores, que ya muchas se pueden recortar. Aquí rosa, la verdad que es muy, los colores a mí me gusta mucho este papel que era el principal, que la otra parte había, pues eso, la muñequita que se suponemos que es Elena. Pues bueno, yo ya os digo, no las he utilizado, ahí están todo guardado, pues si lo le hice otro curso. Aquí un bolsillo de ojal, con una tarjeta grande, cabrían más. Aquí es lo que digo, que es el aspecto este de maleta, me ha encantado, la verdad que me he tirado 2 días pensando cómo hacer el proyecto y se me iluminó, dije, craft cosido, dije, venga, y doradito, un poquito de dorado para darle ese toque elegante.
Aquí tenemos un bolsillo normal en U, que es nada, cortar un poquito el tamaño para recortar, para redondear las esquinas. Utilizarla con el chomper en el tamaño de un cuarto y en algún sitio el de un medio, pero sobre todo un cuarto, que es el que más me gusta usar. Aquí tenemos un desplegable que imita una especie de cartera de mano o mochila o algo así, que es pues todo este espacio. Aquí podríamos poner muchas más estructuras. Esto está cerrado con imán. Otra página, otro bolsillo. Este también es de bolsillo de con holgura. Y aquí tenemos otro desplegable, este hacia arriba. Aquí le puse dos imanes. Por eso digo que imanes, bueno, dos aquí y dos aquí. Y aquí también nos genera un bolsillito. Aquí he puesto dos tarjetitas, caben más. O sea que tienen muchísima, muchísima capacidad. Aquí tenemos un desplegable hacia un lado y hacia arriba. Aquí, por ejemplo, si me rompió un poquito la cartulina, que a veces me emociono yo con la plegadera, pues le he hecho un zigzag. No pasa nada, queda solo súper bonito. Y pues como veis, la combinación de colores, súper chula, el columpio, las flores, los limones que me encantan en los proyectos. Muy alegre todo. Aquí tenemos doble bolsillo pegado en U. Lo que he hecho es coser primero y luego pegar. O sea, no coser sobre el papel, nada. Simplemente son piezas que luego pego. Y aquí tenemos más tarjetas grandes, más pequeñas, que caben un montón de fotos, tanto de 10x15 como de 9x13 y más pequeñas, por supuesto. Vale, y en la última página tenemos también un bolsillo de estos que hacemos con una sola tira, doblando por la mitad, nos genera un bolsillito. Aquí nos faltaría una tarjetita. Vamos a ponerla de este lado. Aquí una tarjetita. Y aquí tenemos más zona para poner fotos. Aquí lleva su imán y aquí también. Lo lleva por dentro la tira. Y aquí nos caben también más fotos. Pues nada, este es mi proyecto, mi idea con la nueva colección. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya dado ideas. No voy a poner las medidas exactas de cada desplegable y todo eso, porque bueno, dependerá del alto de vuestro proyecto y tal. Si necesitáis alguna medida o algún comentario, pues lo podéis dejar bajo el vídeo. También intentaré poneros la lista de materiales y herramientas que utilizo en los vídeos. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós.